Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy, desde el puerto de Veracruz, completamente en vivo, a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna y Fusión News. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en una edición que se genera desde el puerto de Veracruz, completamente en vivo. Hay mucho de qué platicarle el día de hoy. El presidente de México, en momentos en que el país se encuentra con los más altos índices de homicidios dolosos, en que el ataque de la delincuencia organizada es rampante por todos lados y hay una impunidad tremenda en lo que se refiere a la acción de los grupos delincuenciales, el presidente de México ordenó hoy la integración de un cuerpo élite de emergencia para acciones rápidas, emergentes, sobre todo concisas y precisas, para recuperar piezas robadas. Para eso, piezas robadas de la historia de México. Eso se lo ordenó hoy a la Guardia Nacional en la mañana. Le platicaremos de esto, también hablaremos acerca de estas nuevas monedas que se han dado a conocer, conmemorativas, que ha presentado justamente por la mañana en la mañanera. Se realizará una consulta por parte de los diputados del Partido Acción Nacional para preguntarle a la gente en qué prefieren que se gasten el presupuesto federal, en cuestiones que tengan que ver con el Tren Maya, con situaciones como el aeropuerto de Santa Lucía, que dicho sea de paso, varias aerolíneas internacionales ya han dicho que no les interesa, así, no les interesa aterrizar en territorio por las implicaciones y los daños económicos que enfrentarían, la falta de comercialización efectiva que podría surgir, o si prefieren para la nación. Esto lo anunció hoy el diputado en Veracruz. También la diputada federal de Gamboa habló acerca de la vacunación ya a niños, a menores de 18 años en territorio nacional. Va a ver usted lo que dijo ella. Obviamente ya hay quienes la critican en redes sociales por pues ella decir que es un logro suyo cuando fue un anuncio hecho del gobierno federal, de acuerdo con algunas personas en redes sociales. Pero por lo pronto recordemos que la diputada estuvo interponiendo amparos para niños que requerían la vacuna por situación de comorbilidad en esta enfermedad.
y obviamente esto representará pues un avance del combate al COVID-19. A nivel nacional hubo 3.000 casos nuevos de COVID-19. Son nuevos a nivel nacional, ha bajado muchísimo la cifra. Apenas hace algunas semanas tuvimos 25.000 casos. Esto de acuerdo con las cifras oficiales, en 135 nuevos casos en el estado, de acuerdo con las cifras oficiales. Hablaremos también acerca de que la Asociación de Empresarios, de Consejos Empresariales, está pidiendo que las propuestas de empleo para los migrantes que en estos momentos atraviesan por territorio nacional no afecten a los trabajadores mexicanos. Que no se sea candil de la calle y oscuridad de su casa en cuanto al empleo en nuestro país. Y también le platicaremos acerca de esto que fue hoy pues una marcha de vecinos de la zona centro del puerto de Veracruz, del centro histórico, que se están quejando de que se van a instalar 5.000 nuevos parquímetros en lo que se refiere a la zona del centro histórico para justamente pues recaudar más recursos, porque es a final de cuentas lo único que hace Zeus Monitoreable, y pues esto que les va a afectar y que ya les empezó a afectar a los locatarios, a los comerciantes de la zona que va de Hidalgo a Allende, de Montesinos a Cortés, en donde se estarán instalando estos parquímetros. Ya hay en Arista, ya hay en Canal, ya hay en Esteban Morales, ya hay en otros puntos de esta zona, y los vecinos pues simple y sencillamente están en contra. Hoy se manifestaron. De todo y más estaremos hablando el día de hoy en esto que es La Sobremesa. Quédese con nosotros, denle manita arriba a nuestro contenido aquí en Facebook, denle me gusta a nuestra página en Facebook Live, también suscríbase a nuestro canal en YouTube, estamos como En Abierto TV en YouTube, y síganos en TikTok, donde estamos como @enabiertotv, donde tenemos contenido muy diferente, porque la noticia no siempre tiene que ser algo serio. Quédese con nosotros, vamos como siempre a la información del clima, veamos qué nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con el pronóstico que nos envía el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto darles en este lunes de septiembre. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página. El tiempo también es noticia. La actividad tropical en el Océano Atlántico continúa siendo importante porque, aunque potente huracán Sam en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, esto es, con vientos máximos sostenidos en 230 kilómetros por hora, se sigue desplazando a cierta distancia de las Antillas Menores y después tomará rumbo hacia la región de las Islas Bahamas, pasando también a considerable distancia. Pero por otra parte, ya se observa condición muy favorable para el desarrollo de un nuevo disturbio tropical al sur de las Islas de Cabo Verde, en el occidente precisamente de África, y por tal razón es un meteoro que a mitad de esta semana mostrará tendencia para convertirse en una nueva depresión tropical. Ninguno de estos sistemas ciclónicos se estará acercando al Golfo de México, pero de cualquier manera deben mantenerse las medidas de observación constante en ellos. Por otro lado, la línea frontal, en calidad de semiestacionaria en la parte central del Golfo de México, empezará a cambiar sus características
características a frente cálido y a replegarse hacia el norte y noroeste del mencionado golfo. Y lo que cesa es el desnivel barométrico hacia las costas veracruzanas, por lo tanto los vientos empezarán a variar del noreste al este al inicio de esta semana. Retorna también el flujo de aire marítimo hacia la vertiente oriental de nuestro país, lo que da lugar a temperaturas elevadas en la costa veracruzana, en donde hoy se prevén máximas a la sombra entre los 31 a los 33 grados, con sensaciones térmicas en 35 y 36 grados, y para la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cosa Maloapan, Otatitlán, Tres Valles, las sensaciones térmicas serán cercanas a los 38 y 39 grados. En la zona montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba, las temperaturas diurnas estarán oscilando entre los 25 a los 27 grados y están consideradas lluvias en el transcurso de esta tarde y comenzando la noche, y esto es consecuencia del calentamiento diurno que se va presentando de manera gradual en la Sierra Madre Oriental. Por el momento no hay avance de ejes de onda del este o tropicales hacia la península de Yucatán. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este lunes 27 de septiembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. No dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, no hay nada más. Desde salir muy temprano a correr al bulevar, caminar por la calle con tranquilidad, no importa la hora, todo lo que compone nuestra rutina de todos los días. Detrás de cada cosa está el trabajo de muchas personas. En el gobierno de Boca del Río, día y noche, trabajamos para ti. Boca del Río, ciudad de todos. Muchas gracias a Bonito Café, Alita 50 Sabores, ubicados ahí en Colón, esquina Ernesto Domínguez, ahí en la barda de SAS, de lo que era el SAS, ahí están el pollo móvil con los 50 sabores de Alita 50 Sabores, excelente para que vaya usted los disfrute con el buen Pollo Pérez Fraga y el Tache, que están todos los días para atenderlo. Ya vienen las nuevas Alita 50 Sabores Zona Norte, próximamente, esténse pendiente, le vamos a tener la información para que vaya usted y lo disfrute también. Estaremos dándole las gracias también a nuestros amigos de Clínica Audiodental
que está ahí ubicada en Cerdán 901. Un saludo al doctor Mario Herrera, que está malito, pero ya se está reponiendo. Recuerde que ahí tiene usted resonancias cuánticas para que se revise completamente todo el organismo y vea usted cómo se encuentra. Y también tiene el servicio de óptica con lentes desde $350 y audiometrías con aparatos para el oído muy, muy económicos y sobre todo de excelente calidad. Vaya y chéquese con los mejores. Clínica Audio Dental, ahí en Cerdán 901. No se pierda la oportunidad de atenderse. Haga su cita al 195-3498. 195-3498. No se pierda la oportunidad. Atiéndase y atiéndase con los mejores. También muchísimas gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y al Colegio Nacional de Abogados Penalistas, AC. Como todos los días nos acompañan con la información del clima. Vamos a las noticias. La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador sirvió hoy para dar cuenta de la recuperación de algunos objetos históricos de gran valía para el país. La presentación de las monedas nuevas que han sido presentadas como parte de la conmemoración de temas que tienen que ver con la independencia de México, con la Fundación Lunar de México Tenochtitlan, entre otras cosas, y también sirvió para que, pues en un momento en que nuestro país está inmerso en un incremento acelerado en los casos de homicidios dolosos, de ejecuciones por el crimen organizado, de ataques, ahora ya dijera el payaso Broso, hay que decir las cosas por su nombre, de ataques terroristas, porque no se le puede llamar de otra manera, ataques terroristas con paquetes bomba, primero uno en Salamanca, después otro en Puebla, el fin de semana se hablaba de uno más en Guadalajara, no se ha confirmado, pero que a final de cuentas no dejan de ser más que un ataque terrorista, así haya sido entre socios, entre quien haya sido, es un ataque con bomba, ya se considera un ataque terrorista. Pero bueno, en un México en el que estamos inmersos en esta problemática, hoy el presidente le ordenó a la Guardia Nacional constituir un equipo especial, un grupo de élite perfectamente equipado, con todos los recursos necesarios para investigar, responder de manera pronta y efectiva, y sobre todo, grupo de élite con los mejores elementos de la Guardia Nacional, simple y sencillamente, para recuperar piezas robadas que pertenecen al patrimonio cultural. No para combatir a la delincuencia, no para erradicar el huachicoleo, no para controlar, ya no erradicar, controlar cuando menos a la delincuencia organizada. Para buscar, que es importante el acervo histórico, pero dice el presidente que es urgente tener un grupo de élite como lo tienen en Italia. Ojalá tuviéramos el nivel de vida y sobre todo el gobierno que tiene Italia. Ve usted. Nosotros ya vamos a seguir el ejemplo de Italia. Ya he dado la instrucción para que en la Guardia Nacional se constituya un equipo especial. Para lograr este propósito. Lo peor es que le aplauden, o sea, como si fuera realmente un logro muy importante en estos momentos distraer recursos públicos para buscar estas joyas, que sí, es el acervo cultural de México, sí, es el acervo histórico, sí, son los orgullos nacionales,
pero distraer en estos momentos a personal de la Guardia Nacional cuando hay zonas que este fin de semana se convirtieron en focos rojos en las carreteras mexicanas por los asaltos a mano armada y nadie hace nada por reducirlos. Hay incursiones de grupos armados que llegan a asesinar gente con una impunidad rampante. Hay grupos delincuenciales que se pasean en muchas poblaciones del país como si fuera un orgullo, con las armas, las unidades, los logotipos de organizaciones criminales, y nadie interviene, nadie hace realmente nada por detenerlos, y el presidente insiste en sus abrazos, no balazos. Creo que no es un momento de prioridad para simple y sencillamente integrar un grupo de élite para buscar joyas históricas, para buscar joyas arqueológicas robadas o piezas robadas de nuestro acervo cultural. Creo que lo importante en estos momentos sería darle certidumbre a los mexicanos de que situaciones como las de Salamanca o las de Puebla no se van a repetir. Porque no son cualquier cosa. El dejar un objeto explosivo afuera de un domicilio, el enviar a través de paquetería un objeto explosivo que le va a costar la vida a mexicanos, y que mientras la familia de los fallecidos dicen que fue durante semanas acosado el dueño del negocio porque la delincuencia organizada le exigía 50,000 pesos mensuales o semanales por seguridad para el negocio, por dejarlos operar, y que de repente veamos que al gobierno le interesa más distraer personal en recuperar joyas históricas, como que equivale a que algo no está como debiera de estar. Los niveles delincuenciales en Italia son diferentes a los de México. Y tienen un cuerpo de élite para investigar esto, pero tienen cuerpos de élite que se encargan de controlar el trasiego de drogas, de combatirlo al máximo posible, de combatir a la delincuencia organizada. Las mafias más famosas del mundo que han surgido justamente de Italia, pero que sin embargo se investiga y se castiga y se persigue con toda la fuerza del Estado. No solamente se les dice, los vamos a acusar con sus mamás. No se les dice abrazos, no balazos. Se actúa. Y tienen todo el recurso y el poderío económico para decir, sí, distraemos carabinieris para enviarlos a buscar piezas históricas perdidas, o ya robadas. En México, de lo que más carecemos es de policías honestos. ¿Y todavía los van a distraer buscando joyas históricas? ¿Para que pase lo mismo que ha pasado con el instituto para devolverle al pueblo lo robado? Que en la última subasta que realizaron, subastaron artículos, se los pagaron, y cuando los entregaron, los anillos les faltaban piedras, a los relojes les faltaban tramos del extensible de joyas preciosas o de metales preciosas. Los edificios que fueron vendidos cuando se llegaron a tomar posesión de ellos estaban completamente saqueados, cuando lo que en la subasta se mostró no era eso. Para eso el presidente ordena hoy que se arme un grupo de élite. En fin, es parte de las ironías de un gobierno que pretende, por un lado, perseguir a quienes se roban las joyas históricas, que persigue a científicos por delitos que se cometieron años antes de que existiera la ley que los castiga, y que ninguna ley es retroactiva de acuerdo con la Constitución, pero que a los delincuentes, verdaderos delincuentes, como son los narcotraficantes, los capos, simple y sencillamente se les libera o se les deja pasar como si nada pasara.
Un nuevo escándalo envuelve a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hoy se vio envuelta en la crítica severa por el tema de la beca del CONACYT, en la que su hija presuntamente estaría recibiendo alrededor de $1,000,000 por esta beca y que, de acuerdo con las autoridades del CONACYT, seguiría recibiendo los recursos a pesar de que se cortaron los recursos para muchos de los estudiantes de excelencia que tenían acceso a ese tipo de apoyos a nivel internacional. Las críticas han sido constantes contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y justamente habría insistido en una conferencia de prensa hoy por la mañana en que nadie utilizó influencia alguna para que su hija obtuviera, Mariana Ima Sheinbaum, obtuviera la beca en el CONACYT, una beca otorgada ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, contrario a lo que muchos otros de los becarios y estudiantes de verdadera excelencia en el CONACYT, supera el $1,000,000 entregado a la hija del gobierno, la hija de la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum respondió hoy a las críticas al establecer que su hija, por méritos propios, consiguió ser becada para estudiar en el extranjero. Nunca ha utilizado influencia alguna para estos trámites. Estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, una beca de CONACYT para poder estudiar en el extranjero. Ella ya terminó el doctorado y, de igual manera como yo hice mi doctorado, tuve una beca de la UNAM en su momento. La jefa de prensa, la jefa del gobierno capitalino, insistió en que nunca se utilizó ninguna beca, ninguna influencia para hacer ninguno de los trámites correspondientes para obtener la beca del CONACYT. Nunca utilizamos influencia alguna. Mi hija, por méritos propios, obtuvo el beneficio y tiene su beca desde 2016. Es muy importante que lo supieran. Me siento muy orgulloso de ella, orgullosa de ella, y es muy importante que se conozca. No creo que estos ataques ayuden a este ambiente sano y no creo que sean buenos de ninguna manera, dijo la jefa del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. La mandataria capitalina reiteró que la beca fue otorgada a Mariana Imbaus y que, de acuerdo con la información de la Plataforma de Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, fue beneficiada por el CONACYT entre 2019 y 2020 con $1,012,436 por concepto de subsidios para la capacitación para becas. Así las cosas, mientras a otros, al pueblo, bueno, al pueblo santo, le niegan las becas por ser aspiracionistas, le niegan los apoyos de estas instituciones, porque el presidente lo dijo, ¿para qué aspirar a estudiar en universidades donde te enseñan a robar, como Harvard, a la hija de quien se perfila como aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador? Le dieron en 2 años para estudiar $1,012,436 de sus impuestos. Ojo, de los impuestos de los contribuyentes, no de los de Claudia Sheinbaum, de los impuestos de los contribuyentes. Así las cosas con lo que está pasando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dice perseguir la corrupción, pero que por el otro lado vemos que mientras a muchos les niegan las becas, a la hija de Claudia Sheinbaum se la dieron fast track. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a través de su titular, Tatiana Cloutier, anunció el día de hoy en la conferencia de prensa mañanera que, con motivo de los 200 años de la consumación de la independencia de México, los 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlan y los 500 años de la memoria histórica de México-Tenochtitlan, el Banco de México acuñó 6 nuevas monedas de 10 pesos que fueron presentadas hoy en la mañana. Estas son
las monedas que se pondrán en circulación para uso en el país, tres de las cuales serán conmemorativas. La primera, dijo Tatiana Cloutier, tiene que ver con los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. 500 años de la memoria histórica y la tercera con el bicentenario de la independencia nacional. El Banco de México ya puso en circulación este lunes las seis monedas, tres de ellas bimetálicas y tres de plata. Son excelentes vehículos para evocar nuestras tradiciones y cultura y evocar nuestra historia, dijo la titular de la Secretaría de Economía. La denominación de las monedas, como ves ahí en pantalla, son de 10 y 20 pesos. Y como podrá haber observado, hay monedas de 10 pesos de plata que estarán de nueva cuenta ahora en circulación después de muchos años en que no existía una moneda de plata en circulación en el territorio nacional. Así, las monedas que están estrenándose a nivel nacional con motivo de estas celebraciones que dio a conocer hoy la titular justamente de la Secretaría de Economía. El diputado federal veracruzano Carlos Valenzuela González anunció que se realizará una consulta pública en Veracruz similar a la que realizó recientemente para la aprobación o desaprobación del uso lúdico de la cannabis. Él instaló varias mesas para la opinión pública y poder así él emitir su voto apegado a lo que sus electores, a lo que sus representados le solicitaron. Esta consulta pública tendrá que ver con la aplicación del presupuesto y conocer si la gente prefiere que se utilice el dinero de los contribuyentes en temas prioritarios para el país, como por ejemplo la inseguridad, el combate a la inseguridad, el desarrollo social sustentable y el apoyo al campo, o si prefieren que se siga invirtiendo en obras como el aeropuerto con playa, por cierto, cada que llueve, de Santa Lucía, o el Tren Maya. Esto fue lo que dijo el diputado federal Carlos Valenzuela González hoy por la mañana al asistir justamente al izado de bandera conmemorativo del aniversario de la consumación de la independencia de México. Vea usted. Que en próximos días que se inicia la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por propuesta de su servidor desde la tribuna el día que tuvimos la comparecencia de la glosa económica, propusimos que le preguntemos a la gente en qué quiere que se ejecute el presupuesto. Vamos a hacer preguntas, si quieren que se incrementen rubros como las estancias infantiles, que se recuperen programas como el Seguro Popular o como en los refugios a mujeres violentadas, y preguntarle a los veracruzanos, preguntarle a los mexicanos qué tanto están de acuerdo con la construcción del Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas o con el aeropuerto de Santa Lucía. Esta consulta la llevaremos a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto para que los legisladores de todos los partidos sepan el sentir de los veracruzanos y de los mexicanos. Será algo similar como cuando hicimos la consulta de cannabis. Se pondrán distintas mesas, se anunciará con mucho mayor anticipación para que sea una muestra representativa, y tenemos pensado hacerlo en el estado de Veracruz, en las ciudades principales: Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla.
hasta el momento. Probablemente ampliemos todavía más la muestra. A partir de mediados de octubre, dentro de 15 días aproximadamente, arrancaremos ya con estas consultas y agradeceremos a los medios de comunicación que nos ayuden a difundirla. Queremos también que esta consulta quede claro que se llevará ante las comisiones primero de Hacienda y después de Presupuesto, para que los diputados de todos los partidos tengan el sentir de los ciudadanos de qué es lo que quieren, en qué es lo que quieren que se ejerza el presupuesto. Vamos a armar 5 preguntas con distintos rubros y vamos a dejar también opciones abiertas para saber la gente en qué quiere, que a lo mejor nosotros como diputados no estemos teniendo ese dato y que la gente quiere que invertamos en áreas específicas. Entonces va a dejar también un área abierta para la opinión de los ciudadanos y para poder meterlo en este paquete económico. Así las cosas con lo dicho por el diputado Carlos Valenzuela. Vamos a ir a un breve corte, regresamos enseguida con toda la información. Este fin de semana hubo un evento de Mujeres de Fuerza por México. Ahí la dirigente estatal, de acuerdo con el nombramiento del INE, Jackie García, acusó al Tato Vega Yunes, el exdirigente de este partido o quien fuera dirigente de Fuerza por México en Veracruz, de violencia política de género. Dice que la quiere despojar del nombramiento de dirigente cuando él en su momento no pidió licencia, renunció para irse de candidato a diputado federal y sobre todo de estarla acusando de haberse robado los recursos del partido cuando desde la cuenta concentradora de la dirigencia nacional que dirige Gerardo Islas simple y sencillamente no le entregaron a ella ni un solo peso, ni para operar en campaña, ni para pagar nóminas, o cuando menos para poder tener una oficina en Veracruz. Vamos al corte, regresamos enseguida. Denle manita arriba a nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal en YouTube, en Abierto TV, síganos en TikTok, @ en Abierto TV, compártalo con sus amigos para cada vez crecer más como una gran comunidad informativa y siga todos los días nuestras transmisiones en vivo desde el punto de la noticia, donde le tenemos información completa y concreta de lo que pasa en Veracruz, México y el mundo. Vamos al corte, regresamos enseguida, no se vaya, esto es La Sobremesa de hoy. Ya regresamos. Corazón, este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riande me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso.
Este verano descubre dos lugares nuevos en Boca del Río. Lugares con historia, con leyendas, lugares hechos con pasión, que no vas a encontrar en ninguna ciudad del país. Descubre el Mumumo y el Museo Patria y Libertad en el Centro Histórico de Boca del Río. Aprende la historia de México a través de cientos de piezas únicas. O solo ve a dar un paseo para conocer algo nuevo. Te esperamos de martes a domingo en el Palacio Municipal y el Registro Civil de Boca del Río. Consulta horarios en Facebook Mumumo. Boca del Río, ciudad de todos. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros en esto que es La Sobremesa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando a nuestra transmisión de este día. Gracias Kike Ibal, Alex, muchas gracias Laura Cortés, Blanca Molina, Ricardo Robert, Pepe Pueblo, Rafael Covarrubias, Kike Ruiz, Terraza Ángeles Recabada, Laura Verónica Alejo, muchas gracias María Estela Salas Marín, María Rubí Olivares, Maylen Ángeles Bolsada, Katia Terán de Zárate. Muchas gracias, Ileana Ledesma, Alex Hernández. Muchas felicidades, Alex, por tu boda este fin de semana. Felicidades, sinceramente, un abrazo desde aquí. También muchas gracias, Enrique Bárcenas. También saludos a la familia Bárcenas allá en Miami, Florida. Todos los días nos ven la repetición en YouTube. Un abrazo cordial desde Veracruz y también a la familia Arellano en Chicago, Illinois. Gracias, gracias por estarnos acompañando en esto que es La Sobremesa de hoy. Vamos a la información. Este fin de semana, este domingo, se realizó en Veracruz un conversatorio "No más violencia política de género contra la mujer", se tituló este encuentro. Ahí la dirigente estatal de Fuerza por México, Jackie García, acusó a el Tato Vega Yunes, quien fuera dirigente de este partido político, de aplicar, de provocar violencia de género en contra de ella y de quererla despojar de la dirigencia de ese partido, además de que insistió en que ha reiterado una y otra vez las acusaciones de que ella se habría robado las prerrogativas del partido en la pasada campaña, cuando la realidad es que nunca le depositaron un solo peso de la cuenta concentradora del CEN a la cuenta que tenía que tener los recursos para operar en el estado de Veracruz. Vea usted. Hoy sí lo digo con todas sus letras, desde el día 1 que llegué hasta el día de hoy que soy presidenta estatal del partido, yo no he recibido un peso del Partido Nacional. Y que es lo peor, no es solo que no he recibido un peso del Partido Nacional, tampoco he recibido las prerrogativas estatales que para el partido Fuerza por México en Veracruz le corresponden, porque todas llegaban a una concentradora nacional y esa concentradora tenía que entregárselas a los estados. ¿Y saben cuándo llegó a Veracruz el apoyo para la campaña? Nunca. El apoyo para la estructura del partido y para la nómina jamás llegó. El apoyo para poder, aunque sea, operar en el partido no ha llegado. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por ser mujer? ¿O porque de todos modos íbamos a perder? ¿O porque no les interesaba que este partido hoy creciera? Pero ¿saben qué? Pese a que no me dieron un solo peso, hoy el partido por Fuerza por México en Veracruz existe. El expresidente Tato Vega se ha encargado de decirle a muchos de los que hoy fueron candidatos que yo me robé las prerrogativas, que yo me quedé con todo el dinero que era para ellos y que yo no los pude apoyar. Y el expresidente dice: no renuncié, pedí licencia y ya regreso. Al día de ayer, pese a que Tato y todo el equipo ya publicó que ya regresó al partido como presidente, al día de hoy yo tengo mi certificación por el INE
del día 23 de septiembre, en donde me certifica como presidenta estatal de Fuerza por México. Pues ahí tiene usted, en estos tiempos en que tanto se habla de no a la violencia contra la mujer, en que se persigue esto que está pasando contra las mujeres, de la violencia en todos sus ámbitos, en el partido Fuerza por México hoy simple y sencillamente se le ataca a la dirigente, de acuerdo con lo dicho por Jackie García, para pues justamente quitarle el cargo que pues ya el INE le ha reconocido, el Instituto Nacional Electoral, a través de justamente este documento que le hicieron llegar ya este fin de semana. En fin, que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Vecinos del Centro Histórico de Veracruz, sobre todo comerciantes de la zona, se manifestaron hoy por las calles del Centro Histórico ante el hecho de que más de 5,000 nuevos parquímetros serán instalados como parte de la concesión que tiene Grupo el CEUS Monitoreo Vial, encargados de estos estacionómetros en el territorio municipal de Veracruz. Me recuerda a la situación que pasó cuando Ramón Poe estaba a punto de dejar el gobierno municipal, y que de la noche a la mañana, en la zona de Zaragoza, de Hernández y Hernández y en otras calles de esa zona, aparecieron de la noche a la mañana parquímetros, porque era parte de la concesión que Julen Rementería le otorgó por 30 años a CEUS Monitoreo Vial. Ve usted. Son 5,000 más que van a poner de Montesinos hasta Cortés. Van a abarcar en Paran, Constitución, Lerdo, Juárez, todo de Hidalgo hacia Allende, de Arista, de Hidalgo a Allende. En Canal me dice usted que ya los pusieron, ¿Ya los pusieron también? En Canal ya los pusieron. En Esteban Morales no hemos visto porque casi ahí no hay comercios, pero todo el comercio se va a ver afectado por eso. Días que están poniendo. Si ustedes se tardan un poquito más, viene el cangrejo y se los ponen a ustedes. Porque hay que meterle dinero allá en la esquina. Y luego falla también el aparato de que pone otra hora. Entonces tiene que estar la gente muy abusada en todo eso. Si usted ve, los espacios están vacíos. Aquí siempre la calle está llena de carros. Y ahorita no hay, ¿por qué? Porque le temen al parquímetro. Espantan también al turismo, porque el turista no sabe en sí dónde ir a pagar, dónde ponerle y todo eso, o qué tiempo le va a durar. Y parece mentira. Y no tienen respeto para nadie. Hay un señor que nos apoyó porque él es cubano, pero vive hace 15 años aquí en Esteban Morales. Él tiene el holograma, y aún con el holograma le pusieron el cangrejo aquí en Esteban Morales. Él vino a protestar. Él dice, yo tengo mi holograma, y de todas maneras, supuestamente, porque no se ve el holograma, hay que volverlo a poner. Pues desafortunadamente nadie del ayuntamiento nos ha venido a visitar o a decirnos. Es nada más que vemos los señores que trabajan para CEUS, los que supuestamente nos avisan y nos dicen que ya a partir de ahora ya va a haber parquímetro aquí. Y a propósito de quejas contra organismos que pues poco se ve realmente el beneficio para los ciudadanos desde que se les otorgó la concesión, el Grupo Más Agua hoy enfrenta ya una serie de
procesos legales que se han ido implementando desde el movimiento civil independiente, el MOSI. Hoy Rafael Gómez Casas, abogado de este organismo, se presentó con integrantes del MOSI para dar a conocer que se obtuvo ya un beneficio a través de un juicio sobre derechos humanos. No son amparos, son un juicio sobre derechos humanos que obliga a partir de ahora, a partir de hoy, a Grupo Más Agua a restablecer el servicio de agua en aquellos domicilios en donde haya cortado completamente, a destapar los drenajes sanitarios que fueron taponeados con concreto en algunos puntos ante los adeudos que tuvieran algunos ciudadanos, debido a que la ley simple y sencillamente establece que a nadie se le puede negar el suministro de agua potable. Esto fue lo que dijo Rafael Gómez Casas. Este es un juicio que se le denomina juicio de protección de derechos humanos. Es algo poco usual, lo manejan muy poco. Es el primer juicio que abre respecto a derechos humanos aquí en el municipio de Veracruz. Es el precedente, es el primer juicio, lo otorga el Poder Judicial del Estado a través del juez cuarto de primera instancia de esta ciudad de Veracruz. La protección consiste, es una protección provisional para efecto de que es una suspensión provisional para efecto de que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Grupo Más, proporcione el servicio de agua potable y saneamiento y drenaje a los quejosos, en tanto se resuelva en definitiva el juicio de protección de derechos humanos. Ya fue notificado al Grupo Más, ellos ya ahorita tienen que reinstalarle y destapar todos los drenajes, porque es una violación a los derechos humanos. Hemos invitado a la ciudadanía que se sigan sumando, vamos a seguir con Profeco, vamos a seguir con la Procuraduría Federal del Consumidor, vamos a seguir con el juicio de derechos humanos, ¿sí? Porque verdaderamente México ha hecho sus tratados internacionales y ha firmado México con respecto a los derechos humanos. No es un amparo, es un juicio de protección de derechos humanos, es algo inusual, es el primer juicio que se abre en el municipio de Veracruz. En el estado ha habido otros juicios, pero en Veracruz es el precedente, es el primero. Obliga a que respete los derechos humanos, y el derecho humano del agua para la ciudadanía. O sea, me tienes que dar agua, porque es un derecho humano. A restablecer el servicio, pero de forma inmediata, porque así está el ordenamiento. Ahorita promovimos este juicio y beneficiamos a 41 compañeros. Esperamos que se siga sumando la ciudadanía, inclusive que se sumen a este recurso legal para efecto de que sean respetados sus derechos humanos. Bueno, pues ya sabe usted, si tiene problemas con Grupo Más, si le fueron a taponear su drenaje, si le fueron a cortar el agua completamente por algún adeudo, acérquese al MOSI, ya sea al de Rafael Gómez Casas o al de... Se me escapó el nombre, al de Oliver Olmos Cabrera. Los dos están trabajando para lo mismo, que es para solucionar los problemas que tienen que ver con esto del abuso. Porque no se le puede llamar de otra cosa, y lo he insistido siempre y lo voy a seguir diciendo, es un asalto en despoblado el hecho de que Grupo Más te cobre por metro cuadrado construido en tu domicilio en lugar de por litro o centímetro cúbico de agua, metro cúbico de agua que puedas consumir. En todo el mundo te cobran por lo que consumes, no por en dónde lo consumes. Imagínese que llega usted, y lo he hecho varias veces, con su camioneta grandota a una gasolinera, y en lugar de cobrarle los
litros de gasolina, le digan, pues tu camioneta mide 3 metros, 3 por 2, 6, le vamos a cobrar 6 metros cúbicos de gasolina, ¿no? Ay, si usted llegó con un bochito, no, pues usted nada más le cobramos 1.5 metros, ¿no? Digo, es lógico que también cada vehículo consume diferente, ¿no? Pero imagínese que usted tiene un gran marqués, ¿se acuerda? Esos lanchones tremendos. Y junto llega un tráiler y se equivocan y le cobran a usted lo del tráiler. Digo, en una completa y reverenda estupidez haber permitido en la concesión que cobren por centímetro cuadrado construido o metro cuadrado construido en lugar de por centímetro cúbico consumido, que es lo que la ley establece. Y otra más, permitir que corten el agua completamente cuando antes había esto del llamado servicio medido, que era el suministro mínimo de agua para que tuvieras mínimo, cuando menos, el agua lo suficiente para las cosas básicas. Y en tiempos de pandemia, el hecho de que Grupo Más Agua, cuando se requiere estarse lavando constantemente las manos y cualquier cosa que venga de la calle y estar saneando constantemente nuestros domicilios, que te corten el agua, no es una ratería, no es una sinvergüenzada, es un acto criminal que debe de sancionarse y que ojalá realmente lo que decía hace unos días un abogado que le mostrábamos aquí, que dijo el Orfis que se abría la puerta para retirar la concesión a Grupo Más, ojalá y que realmente procediera, porque simple y sencillamente fue un asalto en despoblado esa concesión. La diputada federal Marijose Gamboa habló hoy acerca de la vacunación a los niños menores de 18 años, a los jóvenes, a los adolescentes. Esto aprobado ya por el gobierno federal, anunciado ya, pero en lo que ella ha estado peleando por el tema que tiene que ver con los amparos a favor de justamente estos niños que requerían esas vacunas. Vea usted. Nos acaban de notificar que esta semana las autoridades comenzarán a aplicar la vacuna contra COVID a los primeros jóvenes entre 12 y 17 años de los que se han ganado ya los amparos. Estamos de verdad muy contentos, llenos de ánimo, porque tenemos que continuar con este enorme esfuerzo. En total hemos recibido más de 500 solicitudes, de las cuales se han presentado 297 amparos, incluso hoy 30 más. Y hasta este momento nos han conseguido 170 amparos y estamos en la espera de que nos notifiquen de 127 más. Las autoridades van a continuar citando a la evaluación médica previa para determinar si los menores son candidatos a la vacuna Pfizer, que es la que está aprobada por COFEPRIS en el país para este rango de edad. Así las cosas con esto que tiene que ver con la diputada Marijose Gamboa y lo que está sucediendo justamente a propósito de esto. José Manuel Urreta Ortega es presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales de la República Mexicana. Hoy habló de este tema que ha sido la comidilla el fin de semana, la oferta de empleo a los migrantes que están atravesando por territorio mexicano, sobre todo los haitianos, para que pues puedan avanzar en su viaje. De acuerdo con Urreta Ortega, es importante certificar y sobre todo que hay un compromiso real de las autoridades en el sentido de que no se va a afectar a la clase trabajadora mexicana para darles empleo a estos migrantes, que aunque si bien es cierto que hay que ser humanitarios y apoyarlos, no podemos quitarle el pan de la boca a los connacionales por dárselo a alguien que viene de otro país. Vea usted.
Nosotros no tenemos conocimiento de empresas en las diversas regiones del país, o al menos del norte y centro de nuestro territorio, que actualmente estén contratando inmigrantes. Hay que mencionar que los migrantes aún no buscan empleos en México, pues buscan resolver su estado migratorio y poder ingresar al país vecino del norte. Sin embargo, se corre el riesgo que quienes no logran el objetivo se queden a buscar empleo, sobre todo en estados del norte del país. Los migrantes que ya se encuentran en México, se les puede ofrecer empleo temporal solo si existe suma de voluntades entre gobierno e iniciativa privada para generar planes e incorporarlos a la maquila, al sector de la construcción, a la agroindustria u otros sectores con alta demanda de trabajadores, pero hacerlo de manera ordenada, cumpliendo la ley y respetando en todo momento los derechos tanto de los migrantes como de los trabajadores mexicanos de los distintos estados de la República, para que no sean desplazados o devaluadas sus actividades. En su mayoría permanecen en el sureste y el norte del territorio nacional, pero con una cantidad importante distribuidos en otros estados del centro, oriente, bajo y occidente del país. Y quiero resaltar que primero están nuestros mexicanos. Tenemos muchos mexicanos en extrema pobreza y creo que el tema migratorio hay que resolverlo, pero sin dejar de lado a nuestros mexicanos. Así lo dicho por José Manuel Urreta Ortega. El diputado local electo Jaime de la Garza se reunió con directivos del ITBOCA para analizar los proyectos que se están impulsando desde ahí, sobre todo en cuestiones que tienen que ver como el respaldo a la producción acuícola y algunos otros proyectos importantes que podrían beneficiar a Boca del Río y a la región. Ve usted. Jaime Cañas, en donde nos presenta el proyecto de humedales artificiales, un humedal que este tecnológico ya cuenta con él, no tienen planta de tratamiento y todas las aguas residuales de este plantel se van a este humedal, y este humedal literal las hace hacia el consumo humano. No es un agua potable, pero sí se usa para riego, se usa para los programas de acuacultura que aquí mismo tienen. Entonces es una sinergia positiva estos humedales, y lo que nosotros queremos, tanto el alcalde como el diputado local como el diputado federal, es sobre todo darles a la gente que conozcan, o sea, darles la promoción a estos humedales artificiales para que cada vez más gente se vaya sumando a esto, de empresarios, obviamente que las nuevas construcciones que se están haciendo ya cuenten con un humedal artificial, que tiene como costo, beneficio un costo mucho menor y un costo menor también de mantenimiento. Entonces, estamos esperando a firmar un convenio de colaboración con el ITBOCA para poder promocionar estos humedales los próximos 3 años aquí en todo el distrito. Vamos con Mike, el caricaturista. Veamos qué nos tiene preparado el genio de los colores, las tintas y el humor negro en esto que es la sobremesa de hoy. El genio del humor negro hoy nos presenta esto que es ni más ni menos que una dama de primera. Mike, el caricaturista.
Muchas gracias a Mike, el caricaturista. Muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de La Sobremesa de hoy. Gracias por darle manita arriba a nuestro contenido. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya estamos a punto de llegar a los primeros 1,000 suscriptores. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito, que le ha compartido a sus amigos y los ha invitado a seguirnos ahí en esta comunidad que ya estamos creciendo mucho en YouTube. En Abierto TV así aparecemos. Gracias a quienes también nos siguen en TikTok. Estamos como @enabiertotv. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y a quienes nos siguen también en @jorge_e_oliva en Twitter. Muchísimas gracias. Como siempre, listos para servirles y llevarles hasta ustedes la información que se genera en Veracruz, México y el mundo. Muchas gracias, Joel Espinosa Colina. Muchas gracias, Aide Magallanes, Wilber Aguilar, Albert Widenshaw, un abrazo. Wenceslao Martín Fuentes, Walter Ramírez, Manuel Wayne, Tere Quintero, Luis Miguel Quintana, Carla Solís, Alejandra Victoria, Luisito Tumbao, Eli Quintero, Quirino Ramírez, Blanca Molina, Quiqueya Alex, Laura Clara de Smog, Ricardo Covarrubias, Quique Ruiz, Terraza Ángeles Recabada, Laura Verónica Alejo, Laura Miriam Jiménez, Laura Martínez, María Rubí Olivares Morales también, Maylen Ángeles Buzada, Katia Terán, Genius Kanga, Ileana Ledesma, Alex Hernández, Enrique Bárcenas, Lupita Tapia, Mario Santiago, Laura Granados. Gracias, gracias. Gracias a todos por darle manita arriba y acompañarnos en una edición más de esto que es La Sobremesa. Soy Jorge Ernesto Oliva, excelente inicio de semana, excelente inicio en esta semana, la última de septiembre ya. Ya se acercan el fin de año ya a pasos agigantados. Recuerde, todavía seguimos con el tema de la pandemia. Han bajado los casos, afortunadamente, pero todavía no estamos completamente libres del tema del COVID, así que cuídense mucho. Hay muchos amigos que todavía están enfermitos, que se están contagiando, entonces hay que tener cuidado y no arriesgarnos a lo tonto, hay que cuidarnos. Cuidemos mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores. Pásesela muy bien, lo espero mañana con toda la información que se genere en Veracruz, México y el mundo en esto que es La Sobremesa de hoy a través de En Abierto TV, En Abierto TV Alterna y Fusión News. Como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. Roberto Hernández, muchas gracias, saludos. Hasta mañana. Dejes de disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito.
mi corazón. Este fin de año nos la vamos a pasar juntos en el Salón Balbec. Grupo Riante me invita a mí y yo los invito a ustedes. Esténse pendientes porque el fin de año ahí voy a estar en el meritito Veracruz. Vamos a pasárnosla bien, vamos a despedir este año de calamidades con una sonrisa. Al mal tiempo, ponerle talco. Ahí nos vemos, gente. En el Ayuntamiento de Alvarado te ofrecemos facilidades para el pago de tu predial. Paga en agosto y recibe un descuento del 20% por pago anual y 50% de descuento a jubilados y pensionados. Además, habrá condonaciones en multas. Realiza tu pago en los módulos distribuidos en el municipio. Alvarado, seguridad y progreso. Este verano descubre dos lugares nuevos en Boca del Río, lugares con historia, con leyendas, lugares hechos con pasión, que no vas a encontrar en ninguna ciudad del país. Descubre el Mumumo y el Museo Patria y Libertad en el Centro Histórico de Boca del Río. Aprende la historia de México a través de cientos de piezas únicas, o solo ve a dar un paseo para conocer algo nuevo. Te esperamos de martes a domingo en el Palacio Municipal y el Registro Civil de Boca del Río. Consulta horarios en Facebook Mumumo. Boca del Río, ciudad de todos.